Pero voy a hacer reserva de mi turno y tengo algunas notas. El honorable diputado Luis Enríquez. Muchas gracias, honorable diputado, honorable presidente Alfredo Pacheco, honorables diputados y diputadas. Miren, una ley como esta agrega valor al país. Esto fortalece la institucionalidad. Nosotros estamos de acuerdo con el interés de esta ley, pero es que además, y el presidente siempre tiene a mano el reglamento, y yo siempre tengo a mano la Constitución de la República. La Constitución de la República establece en su artículo 51, capítulo 6, la ley establecerá el régimen de administración y disposición de bienes incautados. El régimen de administración es la Constitución que habla de administración. Es la Constitución de la República que habla de administración de bienes y disposición de bienes incautados y abandonados en los procesos penales, en los procesos penales y en los juicios de decisión de dominio que se trata, previsto en el ordenamiento jurídico. Ya nosotros aprobamos la ley de decisión de dominio. Y esa ley de decisión de dominio que manda a que nosotros aprobemos una ley de administración de bienes incautados. Este Congreso Nacional está cumpliendo con un mandato constitucional y de ley. Por eso yo digo que esta es una ley que agrega valor. Aprobar resoluciones pidiendo al presidente, eso es secundario. Aprobar más préstamos, por igual. Pero cuando se trata de aprobar leyes como esta, son leyes que deben de unificarnos como legisladores. Y si un tema llega al Congreso Nacional y nos inquieta, por lo menos yo estiraba a hacer eso cuando en mi primer periodo, 16-20, iba a la comisión, porque me interesaba el tema. Porque ya aquí los discursos son ya políticos. Los aportes verdaderos se hacen en la comisión y se hacen valer ahí. Si hay interés de fortalecer el proyecto. Pero vamos a hacer una comparación. Si ustedes ven el proyecto de ley instituye una institución, ahora lo que hay es una oficina. El proyecto de ley establece un consejo directivo, ahora lo que hay es un director que se maneja a su discreción. Este proyecto de ley plantea un procedimiento para ceder a tercero. Ustedes saben que se establece como procedimiento en lo que está ahora en la oficina. Nada, la discrecionalidad del director. Pero también establece un procedimiento para la donación que pueda hacer. Actualmente no existe. Pero también establece un procedimiento para la subasta transparente, con publicidad. Con lo que hay actualmente, no sabemos. No existe. Pero también establece un procedimiento de obligación de rendición de cuenta. ¿A quién le ha rendido cuenta la oficina de bienes incautados? A nadie. ¿Ustedes conocen cuáles son los bienes que hay incautados? No, ahora esta ley obliga a que ese instituto haga informe de rendición de cuentas. Y tiene penalidades por el uso indebido o por la observancia de esta ley. Lo que existe es nada. Y lo que nosotros estamos haciendo es agregando valor al ordenamiento jurídico en la República Dominicana y cumpliendo con la Constitución de la República. Al entrarme a esta ley y leerla y estudiarla y participar con los colegas diputados del PLD, Plutarco, que participó bastante en esta ley, yo un poco menos, pero participé un poco, dije, coño, pero esta ley a lo que más se parece es el Partido de la Liberación Dominicana. Eso no lo graben. Porque el PLD es el reformador. El PLD es que ha instituido la mayoría de las leyes en el país. No, yo me refiero a una palabrita que se le salió ahí. A lo que más se parece esta ley es al PLD. Le voy a preguntar por qué. No, es antes de eso que te dije la cosa. No, antes, no, porque eso yo no lo voy a cuestionar. ¿A qué? Ah, pues sin querer. Sin querer queriendo. Usted está muy pendiente, presidente. Ni yo me di cuenta. Óyeme, pero esta ley a lo que más se parece al PLD, a mi partido. El PLDista debe de sentirse
identificado con esta ley. Alguien me preguntó esta mañana que qué iba a hacer el PLD. Bueno, el PLD va a estar del lado de la transparencia, de donde siempre ha estado. El PLD va a estar al lado de la institucionalización de los procesos de la República Dominicana y vamos a estar nosotros hoy votando a favor de esta ley. Porque creemos que el combate a la corrupción no es con persecución. Ese es el efecto final de erradicar la corrupción y la impunidad. La corrupción se combate desde el nacimiento de creaciones de leyes y de normas, y el PLD ha sido el abanderado de institucionalizar el Estado Dominicano. Por eso nosotros estamos en el día de hoy promoviendo votar por esta ley. Porque tenemos que reivindicar que en la República Dominicana la mayoría de las leyes que se han aprobado, y esta no va a ser la excepción, ha sido con el voto favorable de los PLDistas. Miren una muestra de algunas leyes que hemos creado, y hoy no va a ser la excepción. Creamos la ley del mercado eléctrico, la ley de compra y contrataciones, la ley de información pública, la ley de declaración jurada, la ley de antilavado, la ley de crédito público, la ley de presupuesto, la ley de fideicomiso hipotecario, la ley de alianza público-privada, la ley de inversión pública, la ley de municipio y distrito nacional, la ley de varones. Reformamos la justicia, hicimos reforma en la administración pública, hicimos reforma tributaria y creamos varios ministerios, instituimos el país. Y hoy no va a ser la excepción, porque con la dignidad que gobernamos, con esa misma dignidad hacemos oposición hoy en día. Vamos a votar de manera favorable por este proyecto de ley. Muchas gracias. Gracias, Héctor Félix, Partido Revolucionario Dominicano. Gracias, presidente. Ya estamos terminando lo de...